Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Abel Murguía, cardiólogo clínico e intervencionista, y el día de hoy les voy a hablar sobre la enfermedad arterial coronaria. ¿Qué es la enfermedad arterial coronaria? La enfermedad arterial coronaria es la principal causa de muerte en Occidente. Esta se caracteriza por la obstrucción de las arterias coronarias, que son las arterias del corazón. Estas obstrucciones en las arterias coronarias pueden llegar a provocar angina, que es el dolor cardíaco, o incluso infartos. Se estima que hoy en día, por lo menos el 8% de los hombres y el 5% de las mujeres tienen algún grado de enfermedad arterial coronaria, y esto va incrementando con la edad. ¿Cuál es la causa? La aterosclerosis es la principal causa de la enfermedad arterial coronaria. Esta consiste en la acumulación de placas en las arterias, placas conformadas por colesterol, grasa y células sanguíneas. Estas placas van provocando un estrechamiento de la luz del vaso, llegando a ser obstrucciones parciales o incluso totales. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? El síntoma más frecuente es el dolor torácico. Este dolor generalmente es opresivo, se presenta en el pecho, se irradia a hombros, brazos y se asocia a falta de aire y a sudoraciones. El dolor torácico se puede presentar inicialmente solo en esfuerzo, pero a medida que progresa la enfermedad, se presenta también en reposo. En pacientes diabéticos o en mujeres, los síntomas pueden ser muy atípicos, llegando a simular una gastritis, reflujo, piquetes o punzadas. ¿Cómo se diagnostica? Para diagnosticar esta enfermedad tenemos dos tipos de estudios, los estudios invasivos y los no invasivos. Primero vamos a hablar sobre los estudios no invasivos, que a su vez los dividimos en anatómicos y en estudios inductores de isquemia. Los estudios anatómicos son aquellos que nos permiten ver las arterias directamente y ver el grado de obstrucción o de enfermedad que tienen. Los estudios inductores de isquemia no nos permiten ver la arteria, pero nos permiten estimar el grado de obstrucción de la arteria llevando el corazón a un máximo esfuerzo. Si el paciente presenta dolor torácico o hace cambios en el electrocardiograma, asumimos que una arteria está obstruida. Dentro de los estudios invasivos tenemos el cateterismo cardíaco, que puede ser un estudio diagnóstico y terapéutico. ¿Cuál es el tratamiento? El cateterismo cardíaco consiste en una punción en la arteria radial por donde se avanzan catéteres hasta el corazón. Se inyecta medio de contraste para ver las arterias y así corroboramos que efectivamente haya una obstrucción en las mismas. Si se corrobora una obstrucción, se pasa a dilatar con balones la placa para finalmente colocar una malla a la cual la llamamos stent. Si las obstrucciones no son muy severas, se puede optar por el manejo médico, el cual consiste en medicamento tomado para revertir el avance de la enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad arterial coronaria? La mejor manera de prevenirla es con el control de los factores de riesgo cardiovascular, los cuales son obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo y tabaquismo, entre otros. Espero que esta cápsula te haya sido de utilidad. Nos vemos a la próxima.